Llegó el día, hablamos en verano, llevaba muchos meses ya organizando este primer encuentro. Bueno, satisfacción, Alberto, de manera general, cuéntame. Magnífica, no esperábamos esta aceptación. Hemos tenido, prácticamente no nos esperábamos esta afluencia de público. Hemos tenido unos 96, creo, 96 asistentes, no sé exactamente, no son 96 motos, son 96 asistentes, motos serán sobre 70, entre 70 y 80 motos. Y nada, hemos estado desayunando en Villaraceli. Hemos hecho una ruta por la carretera a La Puebla, hemos estado en La Puebla, carretera Antehuela, hemos estado en La Puebla y nos hemos venido para acá. Ahora tendremos a continuación una visita a la muralla y daremos una vuelta turística. Terminaremos de visitar los cuatro monumentos que nos quedan y nos iremos a terminar de comer a Villaraceli. Y fantástico todo. Tenemos participantes desde todos lados, de Chiclana, Málaga, Portugal, Cáceres, bueno, un poco de todos puntos de España y de fuera de España, claro. Juan, te iba a decir que el perfil de gente que ha venido, con lo que hablábamos, ¿no? Una afición que le gusta tanto a gente mayor como a gente joven. Hay algún que otro sidecar, motos más curiosas. También ha venido, yo le llamo motochope, no sé eso cómo es. Han venido gente de todas edades y de un montón de pueblos cercanos. Y aparte de la descripción que diríamos, han venido y se han apuntado hoy bastante gente también de afuera. Y también han venido motoclub de aquí, de Marchena también. Nos han apoyado en el corte de las carreteras, se han portado muy bien con nosotros. Porque todo esto de la organización conlleva mucho. Sé también que os llevabais un coche escoba, os ha acompañado a la Guardia Civil. Háblame un poquito de todo eso. Imagino que tenéis voluntarios, amigos, que también están ayudando a la barra que tenéis, ¿no? Sobre todo eso, somos entre amigos y los socios. Las mujeres de nosotros nos están ayudando, por ejemplo, en la barra. Después, amigos conocidos de nosotros nos han puesto la musiquita, otro amigo nos ha puesto el coche. Y entre amigos y eso conocido, pues, estamos viendo un poquito de todo. Y entre los monteros hay también una conocida que es la alcaldesa de Marchena, también, oye, un apoyo institucional importante, ¿no? Porque también tiene afición por esto, ¿no? Totalmente, darle las gracias a la alcaldesa por su activa participación en el evento y nada. Y yo que sí, de primera hora. Y al ayuntamiento y a toda, hombre, que si no hubiera hecho por ello, pues eso no hubiera sido realidad. Darle las gracias al ayuntamiento y a todos aquellos que han apostado un poquito por nosotros. Esto le da un empujón más al club, es vuestro primer encuentro, a ver si esto hace que se asocie más gente, ¿no? La idea, que la gente se vaya contenta de Marchena y de que hablar, y otros años vengan más gente también. Y la cuestión es eso, que si es un día bueno, estamos aquí, todo el mundo estamos pasándolo bien, están viendo Marchena, les gustan a la gente, estamos usando un día muy bueno. Va a tener continuidad el encuentro. Sí, esperemos que tenga varias ediciones más. Bueno, José Enrique, uno de los socios del club de Marchena, de los más experimentados. Por lo menos más viejo. Más viejo no, que ¿cuándo no volvió usted a recuperar su moto? ¿Desde hace cuánto tiempo volvió a la afición? Ya hace bastante tiempo, ¿eh? Pero lo que pasa es que no lo he cogido hasta últimamente, ¿eh? Pero bien. Pero ahora que está jubilado tiene tiempo para todo. Claro, ¿no? Sí, ¿no? Y esto de ir con gente más joven también rejuvenece. Mira, hay que morir lo más joven posible, pero lo más tarde posible también.
parece muy bien. Mejóralo. En el día de hoy vais a tener varias actividades, habéis de eso el desayuno marchenero, tenéis un almuerzo, pero ya desde ayer estáis ejerciendo de anfitriones, porque ha habido gente que ha dormido aquí, ¿no? Cuéntame qué habéis hecho el fin de semana. Ha llegado a dormir porque vinieron con el coche y la moto, pero vamos, que estuvimos en la cueva hasta las 12, los 12 y pico. ¿Y qué tal organizar todo el evento? ¿Ha supuesto mucho trabajo o bien? Hombre, tú sabes, mucho trabajo y mucho papeleo y mucha burocracia, sí, pero bien. Capacidad de organización. ¿No? Pero bien, esperemos que el año que viene sea otra vez. Pero esta afición le ven ustedes antes, ¿no? De hace más tiempo, ¿no? Bueno, esta moto la tengo en propiedad desde el año 2007. Y es nueva de casa y la matriculación es de 2005 y la he tenido como herramienta de trabajo muchísimos años en los juzgados en la capital. Y en 2014 pues la dejé en Sevilla, en un parking a la intemperie y me la traje hace poco. Y claro, no funcionaba, habían apuñalado el asiento, habían robado los espejos, la mampara, en fin, la he tenido que restaurar y reparar. Y justo la he recogido del taller el martes posterior a la feria, o sea que la estoy reestrenando con el evento del Club Vespa Marchena, al cual le agradezco que me haya invitado y que por supuesto he participado activamente, como ha dicho su presidente, y con muchísimo gusto, porque era una manera también de probar la moto en compañía por si la moto fallaba, porque la verdad que la organización ha llevado hasta un carro escoba, como se suele decir, por si alguna moto daba problemas, y la verdad es que se lo agradezco muchísimo esta invitación, y fijaros el movimiento que tiene esta moto, ¿no? Esta marca de Vespa y Lambretta, que mueve clubes de muchísimos sitios, y tenemos visitantes en Marchena de muchísimas ciudades y pueblos, y es de agradecer el esfuerzo al club, que es su primer encuentro y esperamos que no sea el último. También institucional de apoyarlo, el ayuntamiento ha estado con ellos, van a hacer una visita a la muralla y esto es turismo para Marchena, al fin y al cabo. Claro, yo agradezco muchísimo a las asociaciones que hacen encuentros que al final repercuten en el turismo y en el comercio. Recordar también el Club Motero de Marchena, que hace también muchísimas concentraciones y actos y eventos, y que no paremos, que Marchena sea un pueblo con un tejido asociativo efervescente, que todas las actividades que programemos contemos con colaboración municipal para la mejora del turismo y el comercio de Marchena. Y por supuesto para el disfrute de los propios clubes, que bueno, al fin y al cabo es su mundo, ¿no? Ellos, su objeto social es esta marca de moto, y el que tiene una Vespa o una Lambretta sabe de lo que estamos hablando. De Puente Genil, ¿no? Uno de los clubes que también nos visitan el día de hoy. Esto de la afición a las Vespas en Puente Genil también hay mucha gente, aunque vinís cuatro, cuéntame. Pues sí, en Puente Genil somos unos 60 socios y este es el cuarto o quinto año que llevamos ya como club oficial. Llevamos bastantes años ya como club, pero oficialmente llevamos unos 4 años ya. De acudir a los encuentros en otros pueblos, de organizarlos vosotros, ¿esto qué supone al fin y al cabo? Pues esto al fin y al cabo mucho, al final de mes mucho gasto y muchos kilómetros. Y también hacen nuevas amistades, ¿no? Sí, conocemos gente de todos sitios, hoy hay aquí de Palma, del Viso, de Carmona, de Sevilla, de aquí de ahí de muchos, y nos juntamos, cada X tiempo nos juntamos, y esta vez aquí nos juntamos en
en Marchena, dentro de una semanilla ahí en Palma, dentro de otra semanilla ahí en Ronda, también ahí en Asturias, en Puente Genil el 27 de octubre, en Lucena también, brevemente, y ahí por todos los pueblos. Al final se hace como más familia porque hacer una moto a lo mejor no para hacer grandes, grandes kilómetros, ¿no? Y hacer mucho recorrido, sois como más cercano y todo más de la provincia, comarca, ¿no? Sí, vaya, que movernos, movemos por todos sitios. Yo he estado el año pasado, hace 2 años estuve en Extremadura y ahora unos compañeros también se van a Asturias, que se mueven por todos lados. Se llega, vamos. Se llega, se llega, despacito, pero se llega. Bueno, la afición a vosotros, ¿de dónde os viene? Porque esto de la gente que le gusta la Vespa... Pues la afición es que nos empezamos a juntar un grupo de amigos a salir y a, nos gustaba restaurar cosillas y empezamos con una, con dos, con tres y cada vez empezó el club a crecer más y a, la afición ahora está en un auge y poco a poco somos muchos. Todos los retros está volviendo, ¿no? Esto también. Los retros tiene esa llama la atención y por donde vamos pues va llamando la atención, tanto retro como nuevo. Con más nuevo pues da más fiabilidad, los más viejos dan menos fiabilidad. Bueno, y en el caso de la moto que traéis, ¿cuál es la tuya? Venga, háblame cada uno de la vuestra, no sé, diferencias por ejemplo. Venga. Pues esto es una 200, una DS, tiene un look así como más antiguo, es un estilo RA, la he personalizado yo, y aquella una 300, es más moderna y eso puede ser... Una moto mucho más moderna, una moto más para viajar, además es un modelo especial, especialmente touring, que es precisamente eso, para viajar, más cómodo para el pasajero, con paravientos, una moto que da sobre todo mucho más fiabilidad mecánica, ¿no? Pero no deja de ser una Vespa que también se disfruta y también puede participar en concentraciones y viajar con ella, que es de lo que se trata. El sueño de la gente que os gusta tanto las motos y demás es acudir, no sé a dónde, a la cuna de las Vespas, a Italia o no, da igual, podéis ir a cualquier sitio. Ir a la fábrica de Vespa en Italia sería magnífico, ¿no? Pero recordemos que casi todas las Vespas que tenemos en España antiguas son todas fabricadas en España. Estarían fabricadas en Pontevedra, en Marilla, entonces pues también estaría bien ir al museo, hacer excursiones, que también disfrutamos. Pues pasadlo bien, Marchena, ¿qué os está pareciendo? Venga, las compañeras. Ay, no, muy bien, yo es mi primera concentración que hago. Sí. Nunca había venido a ninguna y la verdad que muy bien. Me está buen ambiente, te gusta, ¿no? Sí, me gusta mucho. Para repetirlo, vaya, para acompañarlo siempre. ¿Conocíais a Marchena, por ejemplo? ¿O no? Yo no, yo soy de Barcelona y estoy aquí de pasada, pero bueno, que me ha gustado. ¿Y en tu caso tú conocías a Marchena? No conocía a Marchena. Bueno, lo conocía de oídas, pero nada, muy bien, un pueblo muy grande, muy bien, genial. Y la gente, una visita a la muralla. Sí, sí, muy bien, la gente, pues, excepcional. Muy simpático, muy agradable es todo. Vas conociendo también otras poblaciones y aprovechamos que hacer turismo propio, ¿no? Y muchas veces viajamos fuera, estamos hablando de ir a Italia, de ir a Pontevedra y no conocemos los pueblos que tenemos alrededor. Esto en los clubes, los Vespa Club es una de las cosas que poco a poco los ayuntamientos se están dando cuenta que sirven, pues que viene gente de fuera, que viene a conocer el pueblo, que conocemos un poco la gastronomía y cosas que no conocemos. Y de fin de día, y Andalucía es muy rica, la provincia de Sevilla es muy rica, Córdoba es muy rica, entonces qué mejor que conocer lo nuestro, lo primero de todo, ¿no?